Hoy en día, la OTAN está compuesta por 32 naciones que han unido a sus ejércitos con un solo objetivo en común: contrarrestar el poder militar de la Unión Soviética, hoy la Federación de Rusia. Sin embargo, si llegase a estallar un conflicto abierto, la Federación de Rusia se vería obligada a neutralizar a la OTAN en Europa, como parte de un plan estudiado durante décadas y refinado durante la última década, y cuya ejecución buscaría evitar el estallido de una guerra nuclear global a expensas del continente europeo, un plan cuya ejecución nunca ha sido tan inminente como lo es ahora, tras los más recientes ataques de la OTAN a territorio ruso a través de Ucrania, la máxima provocación, la última línea roja y lo que podría ser la última advertencia antes de una acción contundente. El concepto de una guerra nuclear limitada ha sido ampliamente estudiado. De hecho, en los Estados Unidos, al final de la Guerra Fría, se consideró incluso el concepto de primer ataque nuclear, buscando desarmar a sus enemigos con un ataque inicial contra sus fuerzas nucleares y asumiendo el contraataque con sus sistemas antimisiles, sistemas como TAT y Aegis, e incluso las tecnologías furtivas de ataque del F-117 Nighthawk, el B-2 Spirit, el F-22 Raptor y el F-35 apuntaban a esta estrategia, apostando a que Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otras naciones hostiles nunca lograrían desarrollar contramedidas efectivas. En el imaginario estadounidense y de la OTAN, una guerra a nivel Mao 1 o ataque de contrafuerza estaría dirigida exclusivamente a las fuerzas nucleares enemigas y sus activos militares más valiosos. Una guerra a nivel Mao 2 o ataque de contrafuerza extendido aniquilaría a todas las fuerzas militares convencionales del enemigo, así como toda su infraestructura militar y su infraestructura civil. Una guerra a nivel Mao 3, ataque de contravalor limitado, también iría dirigido a los centros de poder político y social. Una guerra de nivel Mao 4 sería una guerra nuclear total, aniquilar completamente al enemigo. En la teoría, los estadounidenses, gracias a su superioridad tecnológica, podrían lanzar un ataque nuclear inicial y selectivo, de forma furtiva, desarmando a su enemigo o aniquilándolo por completo según requirieran, y evitando el grueso de su contraataque. Una táctica arriesgada y que hoy en día, de hecho, se volvió obsoleta porque Estados Unidos ya no tiene la ventaja tecnológica. Para comprender de lo que estamos hablando, tenemos que entender que cada nación, adicional a su arsenal de armas nucleares, también debe de poseer vectores de ataque. Una bomba nuclear no vale nada si no se tiene una forma de entregarla en territorio enemigo. Eso es un vector de ataque. Un avión de combate, un bombardero, un misil balístico intercontinental o incluso un arma hipersónica. Y ciertamente en este campo, la Federación de Rusia tiene una ventaja abismal sobre toda la OTAN. Cuando Vladimir Putin habla de un ataque que no daría tiempo a los aliados de la OTAN para reaccionar, realmente no bromea. Un ataque nuclear ruso preventivo contra la OTAN europea implicaría el uso de armas hipersónicas. Un ataque nuclear inicial lanzado desde Bielorrusia y Kaliningrado con misiles hipersónicos Kinzhal, que permitiría desarmar a prácticamente toda la OTAN europea en 10 minutos, por lo que un primer ataque ruso podría ser exitoso. En el lenguaje de la OTAN,
estaríamos hablando de un ataque nivel Mao 2 de contrafuerza extendido. Los objetivos primarios de los Quinzhal serían los hangares y pistas de los cazas y bombarderos encargados de entregar la disuasión nuclear de la OTAN, sus bases con buques y submarinos, los silos con base en el continente europeo y, por supuesto, las principales bases militares, complejos de defensa antiaérea y, finalmente, sistemas más convencionales, como los ICBM, podrían rematar cualquier activo militar que haga viable un contraataque e incluso instalaciones de infraestructura crítica, desarmando efectivamente a sus enemigos sin tener que tocar necesariamente a los centros de población. Un ataque de este nivel no sería un ataque de aniquilación, por lo que la OTAN europea aún podría responder confiando en los submarinos estratégicos británicos y franceses que podrían lanzar un contraataque nuclear, arriesgándose a escalar aún más el conflicto. Sus armas se basan en las mismas desarrolladas por los Estados Unidos y tienen bastantes décadas de antigüedad, por lo que su efectividad no está garantizada. En la guerra nuclear no existe ninguna garantía. Sin embargo, la Federación de Rusia, para contrarrestar un ataque nuclear limitado, posee sistemas hipersónicos como el A-235 Nudol y el S-500, complementados por sistemas antibalísticos como el S-400 y el S-300, todos con formidables capacidades que, aunque no tienen un 100% de efectividad, prometen proteger hasta un 95% de los objetivos dentro de la Federación de Rusia. Y dado que la OTAN no posee armas hipersónicas, simplemente no habría otro contraataque más efectivo. En un escenario como este, los estadounidenses no se iban a sacrificar por Europa, y de hecho lo más probable es que simplemente acuerden una desescalada con la Federación de Rusia y ambos firmen garantías de seguridad para evitar una escalada aún peor. Y por supuesto, se trata de un escenario casi apocalíptico, un ataque de último recurso en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, sigue siendo viable. Un escenario como este sigue siendo altamente improbable y, de hecho, nadie quiere una guerra nuclear, aunque sea limitada. Aunque, por supuesto, si la OTAN europea sigue cruzando todas las líneas rojas, sigue burlando todos los límites y creyendo que podría derrotar a la Federación de Rusia en una guerra convencional, sin lugar a dudas, esto es lo que terminaría ocurriendo tarde o temprano. Sirve como una reflexión para pedir la paz y no la guerra en un conflicto en el que probablemente no ganará nadie. Y un escenario de guerra nuclear limitada no es plausible si los estadounidenses terminan involucrándose en el conflicto, por lo que una vez más, no existen garantías y nadie quiere que este escenario se haga realidad. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,